Chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Scarlett Siwat y sus calaveras, bienvenidas y bienvenidos a este canal. Y calaveras chulas, hermosas, preciosas, el día de hoy estoy súper contenta porque gracias a la dinámica y al concurso y al sorteo que se hizo en el video pasado o en el video de Outfits para Regreso a Clases, ustedes, muchos de ustedes están aquí y son nuevos en este canal. Si uno no los forza, ustedes no llegan aquí, ¿verdad? No es cierto, calaveras, pero yo sé que muchas chicas se quedaron porque de verdad les gustó el canal, me lo dejaron en un comentario, y cuando es así yo siempre me tomo el tiempo de decirles gracias y bienvenida, porque es la verdad, para mí ustedes son muy muy importantes. Las calaveras que siempre han estado conmigo, de verdad, calaveras, muchísimas muchísimas gracias. Yo no sé cómo me aguantan tanto, pero así como ustedes me quieren de loca, yo a ustedes las quiero por igual, calaveras. Pero en fin, el día de hoy traemos video de compras porque no me he desatado en comprar tantas cosas, y de hecho creo que si yo hiciera cuentas de lo que he comprado, es muy poquito. Ahora sí, es muy poquito. Bueno, siempre es poquito porque si está caro yo no compro. Ahora sí, se perdió la tradición. Ahora sí estamos con nuestro café presumido del Starbucks. Lo que pasa es que mi cuñado fue a Starbucks y me dijo que si no quería algo y se lo encargué. Entonces, dije pa'l video, pa' lo que hablo. Lo que pasa es que mi cuñado fue a Starbucks y me dijo que si no quería algo y se lo encargué. Entonces, dije pa'l video, pa' lo que hablo. Bueno, hay otra cosa, vean mi look, calavera. Siento que, no sé, me siento que me hacen falta las orejitas de conejo y siento que me hace falta aquí mis tiratitos y una charola y empezar a repartir cigarros en Las Vegas y bebidas y toda la cosa. No sé, me gusta mucho es que ustedes saben, me encantan los cuellos y estas combinaciones a mí me encantan. A veces me gusta mostrárselas para que ustedes también se den ideas. Vamos a comenzar con el video de compras, calaveras, y comencemos. Esta primer prenda, calaveras, que les voy a mostrar no tiene que ver nada, nada con mi estilo. Y de hecho es una blusa que se compró mi mamá, que yo le dije está muy bonita, te quedaría muy bien, siento que te verías más sofisticada. Y costó $1, nueva, claro, pero de esas que nos compramos en el Suami o en el Tianguis. Y yo estaba necia que se la compró, no estaba ella muy segura de hacerlo, así de que se la midió, me dijo que no le quedó y me la dio. Y bueno, calaveras, es esta, vean, no tiene absolutamente nada que ver conmigo, claro que no, pero en este canal a todo le sacamos provecho. Así que yo voy a tratar de combinarla con unos pantalones imitación piel y mis zapatos de tacón de vértebra, columna vertebral, perdón. Y está así, es muy sencilla, pero de hecho miren, está así como que jaladita. Yo pienso que por eso la daban $1, porque traía sus etiquetas y todo, pero pues mi mamá ya la lavó y todo. Y está pesadita, de hecho cuando está mojada está más pesada, pero me la puse y me gustó mucho cómo me queda. Y en ese mismo puesto, calaveras, toda la ropa estaba a $1. Creo que 8 días antes dice mi mamá que la estaban dando a 5, pero supongo que ya era lo último que les quedaba, que era bastante y todo estaba $1. Me compré este vestido que me recuerda mucho a mi época de la juventud, cuando yo vestía entre darks y grunge. Y bueno, es este vestido que de hecho traía una blusita que se ponía abajo, porque así se ponía en la época de los 90s, una blusita abajo. Y bueno, es así, pero es muy muy largo, porque aunque sea rayado, a mí me recuerda mucho cómo lo vestía cuando era la época que salió la película de The Craft o Las Brujas. Entonces, este vestido me recuerda mucho a eso, y aunque les digo, trae las rayitas, sé que lo puedo combinar así y no sé, me trae como, pues sí, me trae recuerdos. Lo siguiente fue este como suétercito. Esta es una blusita de terciopelo que es como recogidita de aquí, es muy sencillita, también era nueva. Y es así, esta no es la gran cosa, pero la verdad me gustó, y pues porque negro, porque terciopelo, me gustó y me la compré. Siguiente, calaveras, es esta como especie sudadera, suéter, que también, mira, aquí tiene terciopelo, pero acá tiene como una tela de ropa como de pants, yo así le diría. Pues aquí es de las mangas, es muy sencillo, pero a mí me encantan las cosas suavecitas. Esta está delgadita, pero bien suavecita y a la vez pachoncita, no sé cómo explicarlo, ya la lavé. También era nueva, traía su etiqueta y me gustó mucho, pero está más que nada como para comodidad, no la utilizo como para salir, porque a mí como que los cuellos así no me favorecen, no me ayudan absolutamente de nada, pero en fin, está también $1. Esta otra sudadera es así, y esta traía un resorte en esta parte de aquí que se lo quité, o sea, era crop top pero con resorte.
Es así, es muy sencilla. Es esta, me encanta su gorra porque es muy sueltecita y como que muy larguita, que lo van a estar viendo en pantalla. Esta también, pues, no es la gran cosa, pero me costó un dólar. Por último, en ese puesto también me compré esta blusa que me gustó mucho. Es de un dólar. Es pues es así, es sencilla. Yo casi no tengo blusas en B y menos blusas ceñidas. Yo la verdad esta la vi muy chiquita y dije no me va a quedar, pero me la voy a llevar y sí, sí me queda. Y de hecho, pues no así como que me saque las lonjas, no, pero me queda muy bien. Y este estampado es como gamuza, creo que le llaman. Es un estampado peludito. Y fíjense, esta calavera es que me costó un dólar. Ya la he lavado, ya la he utilizado como unas 3 veces, la he lavado. Y el estampado sigue exactamente igual. Y no sé si recuerdan las personas que me siguen desde hace mucho tiempo, una vez tuve un pedo en la tienda Forever 21 por una blusa de los Kiss que también traía un estampado similar, y que cuando la lavé a la primera, pinche estampado se fue, les fui a reclamar. Bueno, todo un rollo que hice muy nas, hice corajes esa vez. Y esta calavera es que me costó un dólar en el tianguis. No me ha fallado, no me ha fallado. Ahora vámonos con la tienda Didi's, que la tienda Didi's, ay, a mí me encanta, pero últimamente ya no compraba ahí y últimamente ya no encontraba ropa chida. Y es que también últimamente, como podrán ver, ya no compro tanto. Pero bueno, me encontré esta blusa que me gusta mucho con pantalones de tiro alto, le llaman. Y con esta que es un poco de cuellito de tortuga, manga larga, mis pantalones rotos. Me gusta cómo se ve así y con mi cabello negro, no sé, me encanta esta combinación. Es muy sencilla, es muy X para un día normal, pero con estilo. Ya saben que yo no me compro cosas muy caras porque, pues, la verdad, no tengo, y si tengo me duele mi codito. Y bueno, estas dos calaveras son blusas, son las blusas del mercado. ¿Por qué? Porque yo andaba muy creída con mi blusa, bueno, o sea, me sentía que nadie tenía las blusas igual que yo. Y resulta que mi esposo me dijo, está muy bonita, pero me recuerda las bolsas del mercado. Y yo así de, ¿es en serio? ¿Es en serio que yo en mi nube y tú me vienes bajando de a jalón? En fin, calaveras, se las voy a enseñar, son dos, cada una me costó $3.99, ya me las han visto en fotos, ya me las han visto en videos y me las han chuleado mucho. El único problema que tuve con estas blusas es que eran como nosotros, lo que le decimos en México, los payasitos o leotardos, que vienen todos completos, pero estos no se desabrochaban de la parte de abajo. Y qué feo cuando uno le anda del baño como mujer y tener ese tipo de ropa, pues como que no. Bueno, esta es una de las bolsas del mercado, es así, y véanla, o sea, se ve muy chida, pero ya cuando la ves, en serio sí parece bolsa del mercado. Y pues mi otra bolsa calaveras, mi otra bolsa del mercado calaveras, es esta, que es exactamente lo mismo, nada más que en otro color, y sí parece bolsa del mercado, es en serio, no va a haber quien falte y me diga, yo sí tengo una bolsa del mercado ese color. Pues para que vean, que ya las bolsas del mercado las hacen blusa. Y si es así, y estas, las dos, o sea, bueno, cada una me costó $3.99. Dos blusas más que les voy a mostrar de esta tienda son esta, y esta se ha vuelto una de mis favoritas. Creo que me costó también $3 o $4.99. Esta ya me la han visto, es muy pequeña, es como un crop top, pero bueno, pues sueltecita, y trae unas calaveras aquí que están bailando, que están disfrutando, porque dice, vive tu mejor vida, o sea, sí, ajá. Esta otra también me gusta mucho, me gusta más por el tipo de caligrafía que tiene, pero pues no sé, es así, es muy sencilla. Ahora se las voy a poner aquí en pantalla y léanla, no la canten, léanla. Les dije que no la cantaran, sí, dice como la flor. Y sí, calaveras, a mí no me gusta Selena. Cuando yo veo que algo les empieza a gustar a todos, como que me deja de gustar a mí. No sé por qué soy así. Aparte que no soy fan de Selena, no. Respeto mucho a las calaveras que les gustan o a las chicas que les gustan, pero yo no. Y aparte que se me hace que vas a una audición de canto y te dicen, canta una, y la primera que le sale es de Selena. O sea, pobre Rocío Dúrcal, o no sé, Juan Gabriel, o tantos cantantes que hay, y como que escogen a Selena, siento que no, que hay más para buscarle, pero en fin, eso ya es entrar en otro detalle. La blusa es así, está muy bonita, también me gusta, y esta siento como que también la voy a hacer crop top, algo así, sencilla, pero bonita. Dos últimas piezas que compré en esta tienda es este pantalón para quemar manteca, calaveras, y no sé, como que me gustó este estilo. Me costó creo que $4.99, creo, no recuerdo porque ya lo usé, pero como que siento que no me favorece mucho a la poca figura y patas de pollo que tengo,
Pero bueno, pues ya que me lo compré. Y este otro calavera me gusta mucho, es así. Esto, miren aquí, es transparencia. Y este, como que te lo tienes que poner con una tanga o con un calzón así que esté un poquito arriba para que no se vea, porque si te llega altito. Y después esto va en las rodillas y después es así. Y aquí también tiene transparencia. Ustedes ya lo estarán viendo o lo van a ver en pantalla para que vean cómo se ve, es de tiro alto. Y esta falda ya la vieron en el outfit para regreso a clases, pero pues obvio yo ni voy a la escuela. O sea, bueno, sí, pero no es así como que de ir de colegiala. Voy a intentar buscar una foto de cuando yo utilizaba una ropa tipo RBD, que fue hace, hace años, antes de que saliera RBD, y se las voy a mostrar. Y está la falda chiquita que yo les decía. Pero bueno, calaveras, esta falda es de la tienda Forever 21. Me costó $14, bueno, más impuestos, como $15 más o menos. Me gustó mucho. Esta es una tela, esta sí se ve, la verdad, una tela muy buena, no es una tela delgadita. Me gusta porque no es muy cortita, tampoco es muy larga. Como cualquier muchacha que va a la escuela, pues se le puede subir para que te quede más cortita. Pero está muy bien. La verdad, es que a mí me gustan tantos estilos calaveras dentro de lo alternativo, que entre ellos entra esta. Y esta última calavera, mis calaveras de cajón que me siguen en Instagram ya la conocen y me la han visto. Aparte que salió en el video de también atuendos para regreso a clases, es esta de la tienda Hot Topic. Y es que de hecho en Instagram hice una historia donde la puse, la enfoqué así yo toda sexy, así como cuando te enamoras de algo. La vi porque fue amor a primera vista con esta blusa. Después a mi niño se le ocurrió ir al baño, me fui, cuando regresé mi esposo ya me la había comprado. Y la verdad está bien bonita. Vean, esta me voy a acercar un poquito, es como de tela de suéter. Y esta creo que estaba en los $25, $26, algo así, más impuestos. Y sí, mis calaveras chulas, eso ha sido todo por hoy. No va a haber quien me regañe, es que dices mucho calaveras. Pero eran calaveras, para que se les quite. Fíjense, yo he escuchado chicas en otros canales que están, ay chicas, no inventen chicas, estaba en esto chicas. Chicas, y ahora les vamos a mostrar, y chicas, y chicas, y chicas. Pero como aquí dice uno calaveras y suena más diferente el nombre, se paran de pestañas. Pero mis calaveras, las que de verdad me quieren, me dicen, no hay pedo, tú síguele. Y por eso las quiero. Y ahora sí, ya me voy. Eso ha sido todo por hoy. Espero que este video les haya gustado mucho, mucho, mucho. Les quiero un montón, pero no se imaginan cuánto. Recuerden, pasen a mis redes sociales, que es Instagram, Facebook, Snapchat, para que pasen a visitarme, especialmente en Instagram. Siempre les respondo. Si no les he respondido, hay alguna razón muy, muy fuerte, pero puedo decir que el 99.99900% les he contestado. Por allá las veo, mándenme mensajito, díganme hola, qué tranza, Scarlett. Ya me voy, les quiero un montón, les mando un beso súper, súper coagulento, un abrazo bien cronche y nos huesos a la próxima, bye. Audio Jungle.